El este de África es uno de los lugares más frecuentados por los amantes de la vida salvaje. Los parques nacionales más famosos del mundo se encuentran cercanos a la frontera entre Kenia y Tanzania y atraen a miles de visitantes ansiosos de sentir la legendaria llamada de África. Sin embargo, alejadas de la famosa frontera, hay otras reservas mucho menos conocidas donde viven animales de los que la gran mayoría de los viajeros ni siquiera han oído hablar. La Reserva Nacional Samburu, en el norte de Kenia, se extiende en un área semidesértica que abarca hacia el norte desde Monte Kenia hasta Sudán y Etiopía. Es la región Samburu, el corazón del reino de los espinos en el este de África. Los 165 kilómetros cuadrados de la reserva son el refugio de algunas de las especies mejor adaptadas al calor y la escasez de agua. Este es el caso del Oryx beisa, un poderoso y tímido antílope que abunda en Samburu, y de las dos estrellas zoológicas de la región, la jirafa reticulada y una cebra distinta que la que normalmente pasta en las sabanas africanas, la cebra de Grevy. El río Ewasongiro, en lengua maa, aguas marrones, sirve de frontera entre las reservas de Samburu, Buffalo Springs y Saba, aportando una fuente de agua constante que favorece la permanencia de las especies animales dentro de las áreas protegidas. La unión de las tres reservas suma un total de 522 kilómetros cuadrados de territorio en el que las especies viven sin más amenaza que la de los furtivos que realizan incursiones desde la frontera etíope. Las reservas están unidas entre sí, de forma que en la práctica es como si solo fueran una, salvo para los turistas que deben pagar distintas entradas. En África Oriental, esta zona se denomina Njika, que significa región salvaje y solitaria. El clima es muy seco y la vegetación, adaptada al mismo con ramas duras y espinosas, ha evitado el asentamiento de la gente, a excepción de un pueblo acostumbrado a los rigores climáticos, los Samburu. Se cree que los 73.000 samburus que viven en la región migraron desde el norte del lago Turkana hace varios siglos, al igual que sus primos los Masai, de los que se separaron hace 200 años. Aún conservan similitudes entre ellos en su estructura social, su forma de vestirse y su dieta. Los Samburu, o Loikop, como ellos se denominan, pastorean cabras y dromedarios. La leche es su principal alimento, complementada con sangre extraída de las venas de su ganado. Para ello aplican un torniquete al cuello de alguna res hasta que su yugular se hincha. Después, con una flecha tarada para evitar una perforación peligrosa, pinchan la vena y recogen la sangre en el recipiente donde la mezclarán con la leche. ¿Qué?
Un 12, venga, un 12. Anda, 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 huevo, espera, espera. En ocasiones, cuando el animal muere o sacrifican ganado en una celebración, la sangre se extrae igualmente de los cadáveres. Carne, raíces y cortezas con las que hacen sopa son el suplemento de su rigurosa dieta. En ningún caso, salvo en las pruebas de iniciación para ser guerreros, los Samburu cazan animales salvajes, de forma que toda la carne que comen proviene de su ganado y sus poblados no resultan una amenaza para los animales de las reservas e incluso sirven de freno a los shiftas etíopes en sus incursiones furtivas porque temen a los guerreros Samburu que vigilan los rebaños. En Samburu viven la mayoría de los grandes mamíferos africanos. Hay elefantes, rinocerontes, hipopótamos, grandes felinos como el león o el leopardo y un número muy alto de herbívoros. Pero en la reserva hay también gran cantidad de especies menores que se aprovechan de los recursos de un medio que permanece estéril la mayor parte del año durante la estación seca. Los termiteros suelen ser lugares de reunión para muchos de estos pequeños animales. Debajo de su estructura terrosa se esconden millares de pequeñas termitas, de forma que se convierten en despensas naturales a la espera de que alguien las pueda abrir. Las mangostas aprovechan los termiteros por partida doble. No solo se alimentan con las termitas, sino que además utilizan las cavidades de los grandes termiteros como vivienda. En Samburu hay 5 especies distintas de mangosta. Las rayadas, como estas, que viven en grupos desde una docena hasta más de 50 individuos, colonizan los termiteros con frecuencia. Pero la especie que con más asiduidad vive en el interior de los termiteros es la mangosta enana, la más pequeña de las 5 especies. Con apenas 30 centímetros y un máximo de 750 gramos, las mangostas enanas parecen estar hechas para aprovechar los termiteros. Una vez abierto un agujero en la estructura, las termitas quedan expuestas a otros animales que por sí solos no podrían romper la pared del termitero. En la reserva hay cientos de especies diferentes de aves y la mayoría incluyen en su dieta las termitas. Con la llegada de las lluvias, millares de termes aladas salen de los termiteros a fundar nuevas colonias. Es un momento esperado por las aves del parque, que se reúnen alrededor de las torretas de tierra, dándose un festín de pequeñas termitas.
Pero hasta este cómodo festín requiere cierto esfuerzo. Para tragarse las largas termes aladas, muchos de los pequeños pajarillos, en especial los nectarínidos, que tienen un pico adaptado a libar el néctar de las flores, deben quitarles las alas primero, proceso que no siempre resulta tan fácil. Las aguas del Ewasongiro corren incluso en la estación seca, excepto en años de prolongada sequía como fueron el 86 y 87. El curso del río permite la vida de grandes cocodrilos del Nilo que pueden verse en sus orillas calentándose al sol. Estos cocodrilos pueden alcanzar longitudes de 5 metros. En Samburu viven unidos al Ewaso, del que no se separan en ningún momento, dependientes de sus aguas y de los peces que son la parte principal de su dieta. El cocodrilo del Nilo es el más extendido del continente africano, aunque curiosa y lamentablemente es precisamente en buena parte del Nilo donde prácticamente se le puede dar por desaparecido. A la hora de reproducirse, las hembras buscan orillas arenosas cercanas al agua, donde excavan un nido con sus patas traseras. Las hembras jóvenes pondrán de 16 a 20 huevos, pero las hembras completamente desarrolladas pueden poner hasta 80 en un proceso que les llevará casi una hora. Aunque las hembras protegen los nidos durante el proceso de incubación, alrededor del 50% de los huevos serán devorados por varanos y otros predadores. Pero por lo general, al menos la mitad de la prole consigue desarrollarse y salir ilesos del cascarón. Antes de romper el huevo, los pequeños cocodrilos emiten continuos gemidos ahogados que avisan a la madre de su inminente nacimiento, y esta los desentierra con cuidado. Después, una vez fuera, serán transportados al agua en la boca de la madre mientras siguen emitiendo sus gritos, de forma que las crías que se quedan en el nido sepan en todo momento dónde están su progenitora y sus hermanos. Los gritos de los pequeños cocodrilos en el interior de la boca del cocodrilo adulto ha dado lugar a la leyenda de las lágrimas de cocodrilo, que tacha a los cocodrilos de hipócritas por atraer a los hombres con gemidos que recuerdan el llanto de un niño e intentar devorarlos luego. En realidad, los gritos proceden de los pequeños que la madre transporta en su boca, y el que se acerque curioso ante el reclamo se encontrará de bruces con una hembra temerosa por la seguridad de sus hijos y con un humor terrible a causa del ayuno de 84 a 90 días que dura la incubación. También para los pequeños Samburu ha llegado un día crucial. Un grupo de muchachos, en su idioma Ilayeni, han sido iniciados con la circuncisión y deben superar la siguiente prueba que les permita llegar a ser Ilmurran, los guerreros de su pueblo. En la reserva, como hemos visto, existen muchas especies de aves distintas. Son animales ágiles y nerviosos de temperamento desconfiado, por lo que no es fácil acercarse hasta ellos y mucho menos cazarlos con arco y flechas,
misión que tienen los Ilayeni, que quieren llegar a ser Ilmurran. Después de preparar lanzas y flechas untadas de resina, los jóvenes se internan en la sabana espinosa, atentos a los pajarillos que les salgan al paso. Su objetivo es cazar cuantos puedan, demostrando así su sagacidad y puntería. Cuando cazan un pájaro, lo colocan en una diadema que llevan ceñida a la cabeza, como un cazador lleva su percha. Las aves cuelgan de la siniestra corona a modo de laureles de la victoria. El joven que más pájaros cuelgue alrededor de su cabeza demostrará ser el mejor y será la envidia de sus compañeros. Durante las ceremonias de los Samburu, hombres y mujeres se adornan y pintan profusamente. En grupos separados por sexos se organizan bailes tradicionales que buscan el lucimiento ante el sexo opuesto y la competencia entre los jóvenes y ágiles guerreros. Solo los que han llegado al estatus de guerrero pueden adornarse con pinturas rojas. 5 años después de ser Ilmurran, pensarán en la ceremonia de Ilmujit Lenkarna, por medio de la cual se convertirán en adultos. Y 6 años después, tras otra ceremonia denominada Ilmujit Lola Ingoni, podrán casarse y adquirir el máximo estatus de la comunidad, el de hombre casado. Los hombres Samburu, al igual que sus primos Masai, organizan con frecuencia danzas de salto compitiendo en alcanzar la mayor altura, pero aparentando no realizar esfuerzo alguno. La competición también es una demostración ante el sexo femenino y el baile acaba juntando los dos grupos en una celebración conjunta. Dentro de las reservas de Samburu, Saba y Buffalo Springs, las cebras de Grevy son uno de los grandes atractivos zoológicos. Es el hipotigris de los circos romanos, las más hermosas cebras del continente africano, aquellas que entre los años 211 y 217 fueron parte de los desfiles en la Roma imperial. En nuestros días existen 3 especies de cebra. La más común, la que generalmente encontramos en los parques africanos, es la de Grant, de la que existen distintas subespecies que se diferencian en pequeñas variaciones en la coloración de las rayas de la piel.
Esta cebra es la más extendida de las tres especies y se distribuye por toda África Central y del Este, pero en el cono sur africano convive con otra cebra más robusta y de aspecto menos grácil, que recuerda más los rasgos de un mulo que los de un caballo, la cebra de montaña. La cebra de montaña comparte territorio con el ñu de cola blanca, otro animal escaso y extraño como ella. Vive en las montañas del sudoeste africano y se distinguen de sus primas por tener rayas horizontales en la grupa y un repliegue en el cuello a modo de papada. Esta cebra es más grande que la de Grant y la de montaña. Las franjas de su piel son más numerosas y mucho más estrechas, y sus orejas son completamente redondeadas. Varias características fisiológicas ligan a esta cebra con las especies del Mioceno, como el Equus plicatus de Sudáfrica, que es el primer miembro del género Equus que se conoce en África, por lo que se considera a la cebra de Grevy como una reliquia viviente de un antiquísimo tipo de équido que una vez pobló África y algunos países de Asia. Mientras tres especies de cebra cubren todo el territorio del centro y sur africanos, una sola especie de jirafa se extiende por gran parte del continente. Dentro de la especie jirafa camaleopardalis, se diferencian 8 subespecies en función del dibujo que forman las manchas de su piel y de su distribución geográfica. La mayoría de las jirafas, como estas del Parque Nacional Etosha, en Namibia, tienen manchas irregulares en mayor o menor medida. Pero en el área de Samburu hay una cuyo dibujo parece trazado a tiralíneas, la jirafa reticulada. La jirafa reticulada es el animal más emblemático de las reservas de Samburu, Saba y Buffalo Springs. Ninguna jirafa puede compararse con ella en belleza, y su piel, cuyas manchas oscurecen con la edad, es probablemente fruto de la progresión evolutiva desde los dibujos más irregulares. La jirafa es la especie más comúnmente representada en las pinturas rupestres africanas. Aparece también en el arte del antiguo Egipto y en pinturas murales del 1500 a.C. Horacio y Plinio hablaron de ella en Roma e incluso llegaron a China en 1414, vía Arabia, y su retrato fue plasmado en seda. Aún así, todavía hoy, pocos son los que saben que entre ellas hay una subespecie tan hermosa como esta. Y la jirafa reticulada, como el conjunto de Samburu, sigue reservada para aquellos que se alejan de los convencionales circuitos turísticos. ¶¶